Hola gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenido nuevamente al Centro de Combate. Mi nombre es Nicolás Peña, él es mi compañero Facundo y hoy nos vamos a enfocar en la parte de MMA, específicamente en un pase de guardia aplicado hacia las MMA. Espero que te guste. Antes de comenzar el video, quiero agradecerle a Windy Fight Gear por el apoyo para que nuestros videos puedan seguir saliendo. Windy Fight Gear es una compañía dedicada a proveer equipamientos de calidad de Muay Thai, Kickboxing, Boxeo y MMA. Puedes conseguir dichos equipamientos con un 10% de descuento utilizando el cupón Nicolás Pena al realizar tu compra en www.windyfightgear.com. Nuevamente es Nicolás Pena para un 10% de descuento en tu orden de compra en el día de hoy. Bien, continuando con el trabajo de Ground and Pound que ya hemos ido realizando a través de los videos anteriores que hemos subido, hoy lo que vamos a hacer una nueva manera de golpear y un pase de guardia, ¿bien? Siempre que yo quiero golpear de adentro de la guardia de mi rival, yo tengo que tratar de buscar un punto de apoyo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir siempre cruzado a controlar el brazo de mi rival. No puedo ir del mismo lado porque para él va a ser más fácil de, exacto, de eliminar el brazo. Si lo agarro cruzado y presiono todo mi peso encima de él, ahí ya se lo complico un poquitito para sacar. Otra cosa, si ven mis pies, yo siempre tengo que apoyarme en los dedos. Tengo que tener los pies vivos, por así decirlo, para tener un poco de movilidad. ¿Bien? Entonces, estoy golpeando, cuando veo que me da, agarro la muñeca, presiono hacia adentro y con la mano puesta así. Puedo golpear a la cabeza, puedo entrar con un codo, puedo pegar al cuerpo. Si él quita su mano, cruzo de vuelta, realizo el mismo proceso. ¿Bien? Entonces, nuevamente, estoy en la guardia de mi rival, empiezo a golpear, cuando veo que me da, agarro, presiono. Todo mi peso va a ir encima del brazo. Y no quiero que él use su brazo, estoy eliminando su brazo, ¿bien? Entonces voy a empezar a golpear con el codo, al cuerpo, a la cabeza. Cuando yo vaya a pasar, lo voy a hacer al otro lado, no se preocupen, voy a levantar la pierna del mismo lado que voy a pasar. Si yo no dejo, no tengo un control, él puede, exacto, me puedo buscar una raspada. Sin embargo, en este caso ya se le está dificultando. Entonces voy a empezar a golpear. Cuando siento, voy a ir con el codo aductor o vasto medio, voy a golpear hasta que abra. Y el brazo va a deslizar, voy a controlar su pierna. Una cosa, cuando hago este control, mi cabeza va a ir siempre hacia arriba. Si yo la dejo hacia abajo, tengo un triángulo. Entonces la cabeza siempre hacia arriba haciendo postura. Ahora, brazo derecho va a hacer como si fuera un látigo, va a ir hacia mi izquierda. Al mismo tiempo de que tiro su brazo por entre sus piernas, ¿bien? Entonces cuando paso, tiro el brazo entre sus piernas, quedo en lateral y sigo controlándolo a él. Si quiero aquí, puedo soltar y hacer una base, o puedo seguir controlando el brazo de él, puedo golpear. Bien, lo hacemos del otro lado. Lo mismo, estoy dentro de la guardia de mi rival, dedos hacia arriba cuando voy a atacar, empiezo a golpear, cuando siento que me da, agarro la muñeca, presiono hacia adentro. Golpeo, puedo entrar con el codo, puedo entrar al cuerpo. Cuando sienta de que puedo pasar, mientras golpeo, levanto la pierna, empiezo a golpear, entro con el codo hacia el aductor o vasto medio. Una cosa, pego uno y lo rompe, voy de vuelta a la cara como hicimos en el video anterior de Ground and Pound, hasta que en un momento rompe. Cuando rompo deslizo, controlo, ¿bien? Levanto la cabeza hacia arriba y ahora, cuando llevo la pierna hacia el costado, tiro el brazo hacia mí. Llevo, tiro el brazo hacia mí y controlo. Bien, espero que este video te haya gustado. La idea, como siempre, que vos de estos videos puedas sacar algún tip, alguna técnica, alguna estrategia o algo que te pueda servir ya sea para un entrenamiento, un sparring, una futura competencia. Si el video te gustó, no te olvides de dejarle un like o un pulgar hacia arriba. Puedes dejarnos un comentario en la barrita de abajo de alguna técnica o algo que quiera que trabajemos en el futuro. No te olvides de compartir el video, suscribirte al canal y darle un clic a la campanita. Nos vemos en el próximo Centro de Combate.